Hey, ¿qué tal mis cracks del mundo Marvel? Sean bienvenidos a otro video más de Versus. En esta oportunidad te traigo una pelea entre Coloso versus Minroth. Este Minroth de 6 estrellas duplicado de 39.160 de potencia. Como pueden ver, aquí tenemos una desventaja de clase. Pero traigo este video para demostrarle a un buen amigo, saludo para ti, Licoram, que me preguntó si valía la pena subir de rango a Coloso, y le dije que con los ojos cerrados, porque Coloso se come, así sea la desventaja de clase, es un monstruo. Y bueno, quiero aprovechar la oportunidad de saludar y darle gracias por el apoyo al amigo Raúl Rivera, al amigo Joseph Santos y al amigo Héctor Bustamante. Muchísimas gracias por su apoyo, crack, y por favor sigan apoyando este canal para seguir creando contenido para ti. Espero les sea de ayuda y comenzamos con la pelea. Comenzamos con parada y golpe fuerte. Como ya ustedes saben cuál es la modalidad de juego de Coloso, principalmente es parada y golpe fuerte. Les recomiendo, cuando utilicen a Coloso, para potenciar su pegada, utilizar la sinergia con Omega Red, y si quieren pueden también utilizar en conjunto o adicional la sinergia de Apocalipsis, y bueno, para convertirlo en jinete del Apocalipsis, para que se convierta en una total bestia de batalla. Pero Minroth, como ya ustedes saben, es un personaje tecnológico y su principal ventaja es que él tiene mucho acopio de poder y hay que llevarlo con mucho cuidado. Pero como no es necesario darle muchos golpes, con Coloso para el golpe fuerte, él quita muchísima vida. Por tanto, tenemos la pelea relativamente controlada con su acopio de poder. Aquí lo importante de pelear contra Minroth es llevarlo solamente al superataque número 2. Vamos a tratar de provocarlo a que lance solamente el superataque número 2, ya que el superataque número 1 es un superataque de alcance largo, ocupa toda la pantalla del dispositivo. Sin embargo, a pesar de que el número 2, el superataque número 2, es también de largo alcance, tiene lapsus que podemos evadir con más facilidad. Como se pueden dar cuenta, ya finalizó la pelea solamente parada, golpe fuerte. Fueron necesarios solamente 23 hits en un solo combo y aquí terminó la pelea. Bueno, mi crack, espero te haya sido de utilidad este video, y para aquellos que están indecisos en si subir a Coloso o no, se los recomiendo totalmente. Cuídate mucho, apoya al canal, por favor, regálame tu like y bye.